Primero, para resolver esto, tenemos que sumar los números que son positivos. ¿Quiénes son positivos? El 5 y el 6. Todos los demás tienen su signo menos. 5 más 6 entonces sería 11. Ahora, todos los demás tienen signos menos, o sea, signos iguales. Y siempre que tienen signos iguales, los números se suman. Sumamos 18 más 32 más 8 y resulta 58. 58 por acá. ¿Y qué signo? El signo que todos ellos tenían, que es menos. 11 menos 58, ¿cuánto será? ¿Qué signo tiene por acá el 11? No se le ve, así que se sobreentiende que es el más. Más 11 menos 58. Siempre que los números tienen signos diferentes, los números se restan. 58 menos 11 resulta 47. Y ahora se coloca el signo del número mayor. ¿Quién es mayor? 58. Así que colocamos su signo. Su signo es siempre el que está para este lado, o sea, el menos. Menos 47.